¿Qué se quería transmitir al final de ese domingo 4 de febrero? Máxime cuando todo el día las televisoras estuvieron transmitiendo el trote de los militares en los distintos establecimientos castrenses, el acto en el cuartel de la montaña, antiguo museo histórico donde Chávez dirigió las operaciones hace 32 años, la cantata de Cristóbal Jiménez en ese mismo escenario, la puesta en escena de un grupo de teatro, las caravanas que venían por las distintas vías de Venezuela y que confluyeron en la avenida Urdaneta, en los alrededores del Palacio de Miraflores, para que finalmente el presidente Nicolás Maduro pronunciara un discurso. ¿Qué se quería transmitir la noche de ese domingo 4 de febrero, después de haber visto todo esto en las televisoras? Aparecen en las redes sociales lo que les hemos dicho como una réplica, un pedacito de las guarimbas que vivió Venezuela en el año 2017. Vean ustedes el contraste, un día de celebración, de imágenes coloridas, todo el día, y en la noche, el caos en Petare. Ese es el contraste de ese domingo 4 de febrero. O por así decirlo, esas son las dos fotografías. Y aquí es válido preguntarse, ¿guarda esto relación con las 5 conspiraciones denunciadas por el presidente Nicolás Maduro? Recuérdese que una de esas conspiraciones consistía en apresar al presidente Nicolás Maduro junto al ministro de la Defensa o un grupo de ministros y traerlo al barrio de Petare, como dijo textualmente el primer teniente José Gregorio Montiel García, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de La Viñeta, una de las residencias presidenciales ubicada en Fuerte Tiuna. Recuérdese que este testimonio de Montiel García lo presentó el pasado 22 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, uno de los capturados con ocasión de la develación de estas 5 conspiraciones. La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia.